Muy buenas tardes a todos los presentes. Mucho gusto. Les saludo desde acá, desde Quito, Ecuador. Para mí es un honor dirigirme esta tarde a ustedes. Le agradezco puntualmente a ABS Ingenieros que ha tenido la bondad de invitarme a esta ponencia. Justamente veo que son los. La empresa que está innovando constantemente en lo que son soluciones para ingeniería para redes eléctricas y obviamente bajo este contexto un poco voy a permitirme exponer esta tarde un poco del quehacer de la ingeniería y de la parte de planificación que realizamos en el país. Les había comentado justamente lo que voy a exponer esta tarde es algunas circunstancias de lo que nos conlleva el quehacer de la ingeniería en distribución en el país. Nada más de algo agregar a lo que ya Corina me antecedió. Mi trayectoria profesional es justamente en todo lo que son temas de planificación de los sistemas de distribución. Estoy en el ámbito también de la movilidad eléctrica en el país. Obviamente mi experiencia está en algunos campos. He desempeñado algunos cargos como jefe de control de pérdidas en alguna de las empresas del país. He trabajado también como parte de la asesoría técnica en la elaboración del diseño de la central más grande del país, que es Coca-Cola Sinclair. He estado participando como asesor técnico en la Secretaría de Planificación y Desarrollo del Gobierno. Me he desempeñado un poco como especialista de planificación de los sistemas de distribución en las agencias de regulación del país y en algunas empresas del país, como son la Empresa Eléctrica Quito, que es una de las más grandes del país. He asesorado también en temas de normativos y regulatorios a una de las generadoras más grandes del país, que es el Ecaustro. Y he participado también, colaborado con el municipio de Quito en la parte de instrumentación de las ordenanzas municipales para lo que es fomento a la movilidad eléctrica en el Distrito Metropolitano de Quito. Y finalmente, comentarles que también he trabajado algo en lo que es la determinación de la potencia y energía para lo que es movilidad eléctrica y eso, que son estudios para el Plan Maestro de Electricidad que lo manejamos con una periodicidad de 10 años y con un horizonte actualmente al 2050 que hemos trabajado como parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables actualmente. Bueno, en esta tarde vamos a hablar un poquito para poner en contexto del sector eléctrico del país, vamos a hablar algo de lo que es la planificación de las redes de distribución del país. Vamos a analizar un poco la ejecución de los proyectos y las experiencias que hemos tenido con el uso de la herramienta del DirectCAD acá en el país. Aquí un poco nada más para poner en contexto cómo nos hemos organizado en el sector eléctrico del Ecuador. De acuerdo a los cambios normativos que han habido y principalmente de constitución del país, a partir del 2008 prácticamente hemos tomado un nuevo rumbo. Obviamente tenemos un Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que es el que dicta las políticas, evalúa la gestión del sector eléctrico. Debajo de esto tenemos la Agencia de Regulación y Control de Energía, que se dedica principalmente a regular dos servicios. Hasta hace un año atrás, el Servicio Público de Energía Eléctrica y un servicio adicional que es el Alumbrado Público General. Y a partir del año pasado, de abril del año pasado, se crea un nuevo servicio que es el servicio de carga para vehículos eléctricos, que es el ente encargado de la regulación de estos tres servicios. Por otra parte, tenemos también el Operador Nacional de Electricidad, quien es el que hace toda la gestión de operación, de despacho de todas las centrales y de la operación del sistema. Tenemos algunos institutos especializados que se dedican principalmente a lo que es investigación en el tema de energético y principalmente geológico.
Y debajo de estos tenemos sometidos prácticamente a todas las políticas y al control y a la operación las empresas de generación, las empresas de transmisión y las de distribución de energía. Bajo este contexto, justamente nosotros nos ubicamos o los proyectos de distribución de los que voy a mencionar, nos ubicamos en la parte de distribución, es decir, en la parte de las empresas eléctricas hacia abajo como participantes. Un poco para contextualizar lo que está pasando en el país, como les había mencionado antes, a partir del 2008, la constitución nuestra nos liga de alguna forma a que todas las inversiones que se realizan a nivel de los sistemas de distribución deben ser cubiertos por el presupuesto general del Estado, es decir, desde el 2008 prácticamente se han nacionalizado las empresas de distribución y obviamente tienen un sentido de empresas públicas. Entonces, a partir de esto, en el 2015 se establece o se expide una nueva ley, que es la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, y en esta prácticamente nos liga a que toda la planificación y todas las normativas y los procedimientos deben realizarse de manera estandarizada en las empresas eléctricas de distribución, es decir, que desde la parte de acá que estamos comentando, voy a resaltar un poco. Desde la parte de acá de distribución hasta el usuario final, obviamente se empieza con una estandarización de todos los procesos y de todos los proyectos y cómo se van a realizar a futuro. Entonces, un poco para ya contextualizar un poco más lo que hemos estado mencionando, la planificación de todo el sector eléctrico y en especial de las empresas de distribución en el país, tenemos una visión principalmente de largo plazo. Todo lo que se hace en el corto plazo tiene una visión de largo plazo. Y obviamente a partir del 2008, con estos nuevos cambios normativos que existieron, todas las inversiones y todo se orientan a sentar las bases de un futuro de las redes inteligentes. Actualmente se ha estado trabajando bajo dos programas, un programa llamado SIGDE, que es el sistema de integración de la gestión de toda la distribución de la energía eléctrica, y el llamado REDI, que es las redes inteligentes del Ecuador, que lo que buscan principalmente es alcanzar la inteligencia de la red. Es decir, buscamos de alguna manera que todas las acciones que están realizándose en el corto plazo se vean un reflejo en el largo plazo. Los horizontes de planificación se realizan en periodos en el corto plazo que son menores a 5 años. Para el mediano plazo hablamos de 5 a 10 años y para el largo plazo mayores a 10 años. ¿Qué empezamos haciendo? Y aquí un poco esquematizado en una forma de un árbol. Empezamos con la gestión de activos. ¿Y qué empezamos a hacer? En realidad se empezó a organizar, como quien dice, los catastros de las empresas eléctricas a nivel nacional. Todas estaban bajo un concepto diferente y lo que se hizo es, de alguna manera, empezar a gestionar estos activos. ¿Qué es lo que se hizo? Se implementó un sistema para lo que se llama para recopilar toda la topología de la red, tanto la red aérea, la red secundaria, los alimentadores primarios, y se llamó el sistema de información geográfica. Toda la información está en un sistema llamado sistema de información geográfica que está georreferenciado y que podemos ubicar desde un usuario común del servicio hasta un transformador de distribución, una luminaria, todo está georreferenciado. Adicionalmente se empezó con un tema de dar una infraestructura de telecomunicaciones de manera que puedan interoperar toda la parte técnica, es decir, la parte de la red eléctrica con la parte comercial de los usuarios, es decir, con los sistemas comerciales, con los sistemas de facturación. Y también se trabajó en la parte de lo que son infraestructura de telecomunicaciones, es decir, todo lo que se necesita hacia adentro y hacia afuera de las empresas de distribución, se dio un soporte y se empezó a reforzar todo esto para que de alguna manera toda la parte comercial y la parte de infraestructura y la parte técnica conversen. A esto lo llamamos como que la base de todo esto. Esta es la infraestructura base de lo que se quería hacer.
Basado en todo esto, lo que se empezó es a implementar algunas aplicaciones fundamentales que se llamaban, es decir, automatización de la distribución, es decir, a nivel de alimentador primario, a nivel de subestaciones, de automatizar todo. Se empezó a ver ya o a mirar el sistemas de gestión de la medición, equipos y tecnologías que puedan adaptarse a eso. Se habló ya de la automatización de las subestaciones, ya gestionar toda la distribución. Y en un futuro ir implementando ya lo que es medición inteligente. Entonces, sobre esta base inicial se permite incorporar aplicaciones fundamentales que se llamaban. Y si es que en su momento se logre esto, vamos a tener quizá ya, o decir que podemos tener una red inteligente, es decir, ya tener alguna inteligencia de la red. De manera que a futuro, con todas estas innovaciones, lo que se pueda es tener únicamente ya obtener aplicaciones o permitir aplicaciones futuras, como son almacenamiento de energía, incorporar generación distribuida y cosas por el estilo. Toda esta gestión y toda esta implementación, lo que se ha hecho es, o se permitió es integrar en tres niveles de operación. Es decir, anteriormente teníamos en el país 20 empresas de distribución, se integraron y ahora son 10 empresas. Se integraron principalmente la más grande, es la Corporación Nacional de Electricidad, que se llama, que está esquematizada como CNEL, y tiene. Y este esquema nos permitió hacer, como les decía, tres niveles de operación. Yo puedo hacer una operación de todas estas empresas a nivel local. Si es que hubiera algún inconveniente o alguna contingencia o alguna anomalía en la red o en el operador local, yo puedo tomar una operación regional. Son tres puestos de operación regional que se tiene. Uno está en la parte de Guayaquil, otro está en Quito y otro está en Cuenca. Entonces yo puedo tomar operativamente el control de cualquiera de las empresas o de cualquiera de los sistemas desde cualquiera de estos tres centros de operación regional. Y en el caso de que fuera necesario, también puedo hacerlo de manera desde un centro de operación nacional a cualquiera de estos tres centros regionales, también lo puedo hacer y estoy monitoreando constantemente. Entonces, toda esta operación está basada en lo que yo les había comentado en este sistema de información geográfica, que no es nada más que una base de datos que integra toda la parte técnica, la parte geográfica, y que puede permitirse de esta manera migrar toda esta red eléctrica o todos los componentes a un modelo llamado ADMS, que es el sistema avanzado de medición y de manejo de manejo del sistema de distribución. Y aquí entrando en materia, justamente para todos estos proyectos y todos los proyectos que ya se desarrollan a nivel de distribución y a nivel de red eléctrica hacia abajo, se desarrolló ya un modelo de cómo ejecutar los proyectos, entonces, que va desde la planificación, la ejecución, el control y el cierre. Y justamente aquí en las tareas de planificación es donde ya nosotros necesitamos tener de alguna forma una manera más precisa de realizar todas nuestras estimaciones y todos nuestros cálculos. Justamente en algunas de las presentaciones que ya presidieron antes, analizaban y veían justamente algunas bondades y algunas precisiones de lo que es el software. Y se hablaba, la planificación nuestra va desde lo que es el cálculo de la demanda, las selecciones del tipo de conductor, la selección de las protecciones, analizar características, es decir, todo de la disponibilidad de la infraestructura, la disponibilidad de recursos y todo. Y en función de eso se desarrolla la propuesta y finalmente se conduce a lo que es el plano y la parte de los presupuestos listados de materiales. Entonces, aquí es donde justamente teníamos una falencia y encontramos que la parte del DIRE nos ha soportado y nos ha ayudado en todo este desarrollo, en toda la parte de planificación. Ahora,
Una vez que ya se desarrolla bajo un estándar, y cabe decirlo también que en el país prácticamente toda la infraestructura, todo lo que es herrajería, todo lo que es conductores, la postería, los anclajes, todo está homologado y se ingresó a una base de datos en la cual se dispone de todos los parámetros técnicos y geométricos de toda la infraestructura para que se puedan hacer los análisis. Después viene obviamente una parte de lo que es la ejecución de los proyectos, la parte de control que nos permite medir y supervisar todo el desempeño de los proyectos, hacer los ajustes y finalmente venimos a esta parte de lo que es el cierre que involucra ya tener la conformidad de todo lo que de todos los proyectos que se están realizando. Entonces, ¿cuál era la otra parte que la teníamos suelta? Es decir, acá. Todos los proyectos que anteriormente se hacían, lo que se desarrollaban normalmente era en herramientas como CAD o como Excel, se hacían los cálculos y interactuaban de alguna forma las dos herramientas y se entregaba finalmente los proyectos en un dibujo en CAD o en un archivo en Excel. Ahora, bajo este nuevo concepto de las redes inteligentes y de todo lo que se ha desarrollado en el país, se necesitaba tener actualizado ya no en una base de CAD ni en un listado de proyectos, sino más bien se necesitaba tener en este llamado sistema de información geográfica y que no es más que una base de datos, como les digo, que está concebida bajo el sistema o un software llamado ArcGIS. Entonces, para eso, obviamente, se llegó o se empezó con una homologación que va desde el tema desde la homologación de la simbología de los elementos, como son postes, luminarias y todo, hasta la homologación de lo que son las estructuras, lo que es la geometría, la parte de los soportes, la parte de los transformadores, que es básicamente la parte eléctrica. Determinar todos los parámetros eléctricos de manera que todo lo que se introduzca en esta base de datos esté completamente homologado y que no haya variaciones para todos los estudios. Acá, igual los conductores, se revisó que toda la parte de la base de datos sea completamente coincidente para todo el país, de manera que todos los estudios futuros y especialmente para todo este sistema de la DMS, para lo que es bajo lo armoniosa. Otro punto que se había considerado dentro de todos estos esquemas y de toda la realización de los proyectos es que justamente nosotros necesitábamos una herramienta que nos abarque todos los niveles y todas las configuraciones de voltaje y de las redes que nosotros manejamos. En Ecuador, por ejemplo, tenemos niveles de voltaje en redes de media tensión que van desde los 6 kV hasta los 34,5 kV. En el caso de lo que son alimentadores en medio voltaje. Para la parte de baja tensión, tanto urbana como rural, tenemos igual otra gama de voltajes que va desde los 120-240 a los 220-127 trifásicos, tanto en urbano como en rural. Se consideró también la parte del manejo de lo que son transformadores, ya tanto para lo que es urbano como para rural, que van igual, están estandarizados para desde 10, 25 en una fase para lo que son urbanos y de entre 80 y 300 kV para lo que son trifásicos. Y para la parte rural, igual está considerado a una fase entre 10 y 25 kV. Entonces, aquí un poco estoy esquematizando justamente nuestro modelo de datos o nuestro esquema de cómo funcionan las redes eléctricas en el país. Como ustedes pueden apreciar, aquí esta es una red típica del Ecuador que está en el sistema de información geográfica y para un poco más de referencia, los que quisieran tal vez explorar un poco más y abordar los temas, podrían dirigirse al enlace que está en la parte de abajo. Está todo en línea, es decir, toda nuestra geodata base concibe, por ejemplo, los puntos de carga, que son los medidores, que están los de acá, por tipo de voltaje, por tipo de medidor, están los puestos de transformación, que es
que simbológicamente está determinado acá con un triángulo, por ejemplo, están todo lo que son seccionadores, tipo fusible, tipo cuchilla, reguladores, capacitores, la parte de las luminarias. Todo está estandarizado y todo esto está georreferenciado, y todo esto es un modelo que se tiene que tener justamente conectado eléctricamente para que pueda hacerse todas las simulaciones y las modelaciones y sobre todo la operación del sistema. Y aquí un poco más de detalle, como ustedes pueden ver, nosotros llegamos justamente a este nivel. Por ejemplo, a un usuario o a un medidor, tenemos incorporado desde la parte comercial hasta la parte técnica. Por ejemplo, vemos para la parte comercial es el código cliente o el número de suministro con el cual los usuarios cancelan sus facturas, el tipo de medidor está asociado a un tipo de alimentador, está la fase de conexión, está la secuencia incluso de cómo se leen los medidores en la parte comercial o para levantar la información, y una parte muy importante está asociado, por ejemplo, a lo que es la parte ya geográfica, está ubicado exactamente en provincia, cantón y parroquia, como está distribuido geográficamente el país. Entonces, todo esto, de pronto, como les digo, sí se puede revisar, está disponible para todo aquel que pueda revisar el modelo y hacer incluso alguna observación por temas de investigativos o por cualquier otra circunstancia que pueda darse. Y así, para todos estos elementos, está tanto en puestos de transformadores, lo que son transformadores, en seccionadores, en protecciones, en reguladores, para todos los elementos de la red tenemos esta lógica, y justamente es lo que se requería de una herramienta para manejar. Entonces, aquí, ¿cuáles son los beneficios realmente y cuáles son la innovación que se ha desarrollado gracias al DIRED? Es realmente para nosotros es bastante importante, porque a partir de todos los cálculos, independientemente de lo que ya han expuesto y de lo que ya lo han analizado durante todo este taller, van a ver que los diseños realmente se hacen de una manera muy sencilla. El software toma ya parámetros técnicos, parámetros geográficos y todo, para hacer todo lo que son análisis de pérdidas, listado de materiales, cálculos de caídas de voltaje, inclusive llega de alguna manera a la parte de la elaboración de los presupuestos. Y la parte más importante y los beneficios que nosotros hemos tenido acá es de que esta herramienta nos ha permitido reducir probablemente hasta en un 70% todas las tareas que nosotros estábamos acostumbrados a realizar. Y la parte más importante es que tenemos ya una interoperabilidad con el sistema de información geográfica nuestro. Ese quizá es la parte más fuerte que tenemos en el país. Entonces, como les decía, justamente acá ya, tomando como referencia ya lo del software para nuestro país, se ha personalizado todo nuestra codificación de las estructuras o de los armados, como ustedes lo llaman, o que se llaman en Perú. Se ha modificado y se ha ajustado de manera que se ajustan a nuestros requerimientos. La parte de los transformadores también es una parte, quizá una de las más importantes, que para nosotros, dentro de todos los estudios y dentro de todas las memorias, incluso de los proyectos para justificar ya las inversiones a nivel nacional, se requiere, por ejemplo, los cálculos de las pérdidas en el horizonte de funcionamiento del proyecto. Y esta quizá es el beneficio mucho más grande que nos ha dado. Entonces, como ya antes lo había mencionado, nosotros como proyectistas y como empresas estábamos orientados a hacer todos nuestros análisis y todos nuestros dibujos, la parte gráfica y todo en AutoCAD. Nos valíamos de herramientas como Excel para hacer nuestros análisis, y después lo que hacíamos es enviar a otro dibujante que nos haga esta tarea de incluir ya en el sistema de información geográfica, en el ArcGIS, que era una tarea bastante compleja, que ingresaban, que requería incluso de una preparación o de capacitaciones especiales ya para cada uno de los operadores, porque el modelo eléctrico que está vigente en el país no es un modelo quizá muy amigable o muy sencillo de manejarlo para personas que recién empiezan.
Entonces, estos son quizá los beneficios más importantes que hemos tenido del uso de la herramienta. Y realmente ya para implementar justo en el país, a nosotros se nos ha hecho bastante, bastante fácil porque en esta geodatabase llamada del ArcGIS, nosotros tenemos tablas que involucran varias tablas, topología que va a la topología de la red, que los puntos que ustedes vieron que se simboliza a través de lo que son usuarios, transformadores, y la parte cartográfica que son polígonos y todo están contenidos dentro de todo este modelo. Era muy complejo para todos y teníamos que empezar a editar elemento por elemento, tabla por tabla, punto por punto. Y lo que se ha hecho es en el DIR es justamente hacer que los dos software conversen y lo que se desarrolló es esta toolbox llamado ABS Load, que nos permite justamente traer toda la información que se genera en el DIRET con todos los conceptos eléctricos y mecánicos que lo maneja, todos los análisis de pérdidas y todo, y toda la conectividad principalmente de los elementos nos permite llevar a nuestro sistema de información geográfica. Entonces, realmente para nosotros es bastante, bastante fácil porque ya el Toolbox nos permite ya cargar directamente a nuestro modelo de datos, ya lo que en algunos casos nos llevaba días trabajar en estos proyectos, volver a redibujar en el sistema de información geográfica, lo que nos ha tenido justamente es ya una espera, qué sé yo, de unos 10, 15 minutos para hacer esta migración y obviamente ya no tenemos tanta pérdida de tiempo y de ahí va lo que les había mencionado anteriormente de que tenemos ahorros bastante importantes y bastante significativos de hasta un 70% en todas las actividades que nosotros desarrollamos como proyectistas. Esto les quería comentar de lo que hemos desarrollado y de lo que hemos visto realmente. Aquí quiero dar ya unas reflexiones finales de todo lo que se ha dado, realmente los avances que hemos tenido a nivel de país nos han generado a nosotros como ingenieros grandes desafíos, especialmente para empresas y profesionales que nos dedicamos al quehacer de los proyectos del día a día, del diseño, de la migración, de la entrega de la información. Todo esto realmente nos ha permitido a nosotros tener muchos desafíos, especialmente en el tema de lo que serían los costos de implementación, de los costos de lo que es análisis de los estudios mismo y de todo lo que es capacitación. Entonces, esto realmente, al menos en el Direct, nos da una muy buena herramienta, una muy buena precisión de lo que estamos haciendo. El soporte que nos ha brindado ABS. Realmente para todo este proyecto y para todos los avances que nosotros hemos tenido ha sido realmente de significativo, nos ha permitido mejorar en todos nuestros proyectos, de alguna forma nos ha permitido liderar incluso el tema de la presentación, de la implementación de los proyectos de una manera totalmente transparente, diría yo, de una manera muy, muy abierta y de una manera técnica, sobre todo, nos ha dado una gran ventaja sobre la competencia, por ejemplo, a nosotros como empresa. Obviamente, y aquí voy a ser bastante enfático en decir justamente la apertura que ha tenido ABS con nosotros y especialmente conmigo para tener esta confianza de pedir los desarrollos y de incluso ir conversando en las necesidades, en cómo deberíamos personalizarlo, en cómo vamos a implementar como empresa, nos ha permitido tener quizá ese background como empresas amigas.
para tener más liderazgo en el tema de la digitalización, en el tema de la optimización económica de nuestros proyectos, y eso para nosotros nos ha resultado bastante importante y es un punto que yo realmente resaltaría como más que la parte técnica, más que los desarrollos, realmente la apertura y el apoyo y la confianza que hemos tenido con ABS para desarrollar todo esto nos ha permitido de alguna manera liderar todo el tema de los proyectos y sobre todo en la optimización económica de nuestros proyectos. Esto es lo que yo quería exponerles durante esta tarde. Justamente espero no haberme pasado los minutos y el tiempo que me han dado la oportunidad de presentar. Realmente detrás de todo esto hay mucho más que analizar, quizá por la premura del tiempo, por el espacio que se tiene. No he tenido la oportunidad de desarrollar un poco más cómo está concebido realmente todos los proyectos y la ejecución de lo que nosotros hacemos acá. Y realmente eso es lo que he tratado de resaltar en esta tarde. Y más bien les agradezco a todos por la atención. Nada más dejo con una reflexión final que es quizá del padre de toda la ingeniería eléctrica, de todo lo que vemos ahora, que es Nikola Tesla. Realmente vamos a tener la vida nuestra es una ecuación incapaz de resolver, pero realmente tenemos algunos factores que sí podemos resolverlos, o al menos que conocemos, como lo habíamos mencionado, y que podemos mejorar especialmente con la ayuda de empresas amigas y sobre todo de profesionales que están en el campo de la ingeniería, como es ABS Ingenieros. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias por la apertura que han tenido y por la confianza en esta presentación.